quedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de conocerte y de verte y todo. Nada, Aquí muchísimas para los gracias. que nos oís, no nos conocíamos. Yo la conozco a través de, o sea, he oído hablar de ti a través de María Argudo, que es íntima amiga mía. Y de hecho, María siempre me ha hablado mucho de la disciplina positiva, que a ella le está yendo fenomenal. Yo, ya no se corta, fenomenal. Yo pues siempre, de hecho siempre quería ir a alguno de tus cursos, pero me ha coincidido siempre mal en momentos complicados, que no estaba, lo que sea. Pero bueno, por fin te conozco. O sea, Bueno, que súper aunque bien. sea a la distancia. Sí, María es un amor, o sea María es que un amor. en eso coincidimos. Así que nada, yo me alegro que nos haya juntado y que des la oportunidad, pues eso, llegar a más papás y que puedan conocer la disciplina positiva. Pues sí, la verdad, porque es un tema que yo creo que hay muchos padres que no, por lo menos hablo de mi caso, que nos sentimos un poco perdidos a la hora de educar a un niño, porque queremos que salga lo mejor posible, que salga con unos valores, no tenemos muchos miedos a la tecnología, a todo lo que está suponiendo, de que nos encontramos con niños que, pues, que suben fotos terroríficas en internet o niños que se ponen en contacto con gente que, ¿sabes? Que no hay un control como antiguamente, que no existían ni los móviles. Y un poco nos da el miedo. Por ejemplo, tengo al mayor mío que tiene 8 años y no para de pedirme un móvil. Y yo, pues, lo que le digo es, tendrás móvil cuando yo tuve móvil, que fue con 13 años. Bueno, Antes no. fíjate. Y yo lo tuve pronto. Yo lo O sea, tuve yo lo tuve con con 13 20, creo. años. Sí. Claro, yo lo tuve con 30 y lo tuve pronto. Es verdad que no existía internet, pero claro, es que lo de internet en el móvil ha abierto un mundo increíble que a mí me encanta, pero claro, cómo, o sea, me da un poco de miedo con los niños. Y ahora con el cole online, que todo es online, que les mandan cosas para hacer en online y tal, pues un poco todavía me asusta un poco más esto. Y luego por otro lado, que es que me tiene amargada el tema del cole online, que seguramente Dice habrá muchos padres como yo, pero yo lo llevo muy mal, ¿eh? A otros mucho mejor que yo, no, pero mira. Dice por aquí Carmencita que ella cuando acabe su hijo la carrera tendrá móvil. ¿Qué carrera? La de la Fórmula 1 por lo menos, ¿no? por lo Pues claro, es que tú piensas, claro, que las tecnologías han venido para quedarse. O sea total. que es que estudian con tecnología, estudian con tablet, entonces claro, no podemos negarnos, lo que pasa es que sí que tenemos que hacer es vigilar, ver a qué están teniendo contenido, informarnos nosotros, porque claro, lo que tú dices, tú con 13 años tenías un móvil, que además, de hecho, la Organización Mundial de la Salud lo que nos dicen es que a partir de los 13, los 14 es cuando los niños están preparados para tener un móvil. Ah, bueno, entonces no voy mal encaminada. Vamos mal. Se lo puedes decir a tu hijo, le puedes decir, mira, no lo digo yo, esto es como sacarte el carnet de conducir. No puedes conducir antes de los 18. O sea Pues que entonces por lo menos ya tengo algo de fuerza para sí, seguir porque luego esto. además hay muchísima presión, porque luego llegan y te dicen, es que mi amigo ya tiene móvil, es que el otro ya se lo han comprado, y al final los padres, pues lo que decían aquí es que nos vemos muy perdidos. Súper perdidos. O sea, yo me siento súper perdida. Yo no sé los que nos estén escuchando, pero yo me siento muy perdida y sobre todo estoy agobiada de que no lo estoy haciendo bien, pero hay una parte de mí que ha aceptado que Vale. no lo puedo hacer bien todo. Sí. Entonces, estoy segura que algún trauma tendrá el día de mañana por mi culpa, que yo no me habré dado cuenta y por mucho menos lo habré hecho queriendo. Pero que al final yo soy humana y ahora mismo estaba yo volviéndome loca porque le decía a mi hija, 100 más 100, ¿cuánto es? Y me decía ella, 120. Y yo, vamos a ver. 1 más 1. Y me decía, 2. Y digo, 10 más 10, 20. 100 más 100, 120. Y yo, no, no estás viendo lo que estoy diciendo. Entonces me estaba desesperando y Frustrando. claro, entonces estoy segura de que le estoy haciendo sentir estúpida, la estoy frustrando a ella también, con parte de mi frustración. Y sé que no es bueno, pero es que, claro, somos humanos y yo
llego hasta donde llego. Entonces, me interesaba mucho el tema de la disciplina positiva para aprender yo a gestionar uh-huh. eso mejor. Claro, pues fíjate, además es lo primero que dicen los padres. Cuando vienen a los talleres dicen, ¿qué hago yo para que mi hijo me haga caso? ¿Qué hago yo para que mi hijo entienda las cosas? Y al final se van del taller diciendo, ah, que no es por mi hijo, que soy yo, ¿no? Entonces, primero es aprender yo a cómo hacerlo, ¿no? Entender cómo funciona el cerebro, la etapa evolutiva y eso que tú estás diciendo, Jolín, si es que 100 más 100 para mí es obvio que son 200, pero para ella no. Con lo cual, a lo mejor se lo tengo que explicar de otra manera. Piensa que además las matemáticas es de las cosas más abstractas que hay. Y hoy, gracias a la neurociencia, sabemos que en los dedos, en lo que son las huellas dactilares, hay receptores. Y esos receptores hacen que llegue la información. Por eso se habla de las matemáticas manipulativas. Con lo cual, aprenden mejor tocando. Entonces, hay conceptos abstractos como las sumas que no las entienden en el papel. Y hay que explicárselas de otra manera. Entonces, claro, si eso tú como padre no lo sabes, te frustras, porque además estás ahí o con eso, o como si estás enseñándole las tildes, algo que para nosotros es tan obvio. Yo ayer, fíjate, hablaba precisamente con mi hermana y yo le decía, es que yo recuerdo que los ríos de España, las capitales, me costó horrores aprendérmelas, porque no lo entendía. Para mí era algo tan abstracto y me lo he empezado a aprender ahora que soy mayor, ahora que viajo. Claro, que viajas en coche y lo ves. ¿Por qué? Porque le pongo emoción. Porque recuerdo cosas, porque he estado allí, he ido allí, pues los niños necesitan aprender emocionándose. Cuando uno se emociona, aprende. Entonces, claro. Vale. Yo, por ejemplo, en mi caso estoy aprendiendo las monedas. Uh-huh. A sumar, a contar dinero. Entonces, claro, yo no le puedo poner en un euro 100 monedas de un céntimo. Claro. Entonces, ¿cómo se lo explico sin enfadarme? Pues por un lado, tú fíjate lo que nos está pasando con esto del coronavirus. Estamos haciendo de madres, estamos haciendo de cocineras, estamos haciendo de enfermeras, estamos haciendo de profes. O sea, tú imagínate todo de golpe, todo lo que tenemos que aprender. Entonces, lo primero, quitarnos la palabra, esa culpa de eso de que van a tener traumas. Porque bueno, estamos ahí. Claro, yo lo digo en plan de, bueno, tendrán traumas, no en plan de estos horribles. Algún trauma tendrán, alguna inseguridad tendrán por mi culpa, igual que yo tengo de mi madre, que muchas son heredadas también, que me ha pasado mi hermana, no solo mi madre, te quiero decir. Oye, que se pague una terapeuta como he hecho yo, no pasa nada. Lo que pasa es que quiero intentar evitar que sea menos tiempo de terapia. Claro, seguramente lo que ocurrirá es que cuando sea mayor dirá, jo, me acuerdo que mi madre me decía que yo 100 más 100 le decía 120 y era muy gracioso. Entonces va a depender si ella recuerda eso como muy gracioso o lo recuerda como es que mi madre me machacaba y hasta que yo no me lo sabía no me dejaba levantarme de la silla. Eso sí le va a marcar más, pero lo otro le va a crear un buen recuerdo, ¿no? ¿Cuántos hemos sido pequeños y de mayores decimos, jo, es que me costaba muchísimo decir flor y decía for todo el rato? Y es bonito y te gusta recordarlo, ¿no? Nos encanta tener recuerdos de pequeños con nuestros padres. Con lo cual, el tenerte ahí acompañándole, lo bueno del coronavirus yo creo que es eso, ¿no? El que nos haya acercado a los niños y podamos pasar tiempo con ellos. Sí, 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 no, yo creo que sí, también eso. Lo que pasa es que ya te digo que como... Yo más que nada me gustaba lo de este directo para un poco explicarles a las madres de los padres que estén ahora mismo de profesores, que además siguen trabajando, que además siguen ocupándose de la casa, que además, ¿sabes? ¿Cómo no frustrarte cuando te dice la niña 100 más 100, 120? Porque claro, es que es complicado. ¿Cómo te frustras si no le sueltas animal de cántaro? Que son 200, que no es tan complicado. Son 200. Pues mira, a ver, es mucha cantidad, pero te lo podrías llevar, por ejemplo, a algo que a ella le guste, juguetes, muñecos, dibujos de la tele, y entonces ponerle pequeñitos ejemplos que le lleve. Pero fíjate lo que estamos hablando, que quieres aprender a ser profe también. Entonces, ese papel es el de los profes, que lo siguen teniendo, le siguen acompañando. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros como padres es... ¡Ay, se te ha ido! ¿Me oyes ahora? Yo te veo, te estaba viendo. Se ha cortado un poco y me he perdido la parte. Ahora sí. Nada, que te decía que lo único que podemos hacer nosotros, porque no somos profesores ni somos maestros, es entender por el momento en el que están nuestros hijos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener una respuesta adecuada. Es decir, no estás entendiendo que 100 más 100 son 200,
y el esfuerzo lo tengo que hacer yo como madre para podértelo explicar. Solo lo vas a entender si consigo conectar contigo. No sé si me ves o me has perdido. Sí. Si yo añado a eso una emoción negativa y es que me enfado contigo, en ese momento tu hija deja de aprender. Porque ya se queda pensando en justo lo que has dicho tú. Se siente tonta, se siente culpable, se siente que no vale y ya no aprende. Es como nos pasa mucho con el tema de cuando un niño, por ejemplo, está comiendo y se le cae el vaso, ¿no? El niño aprende que si no lo hace con cuidado, el vaso se le cae. Pero en cuanto decimos, te lo dije, lo sabía, hemos anulado toda capacidad de aprendizaje. Y en lo que se queda es en lo que le hemos hecho sentir. Soy torpe, no valgo, mi madre sí que lo sabe, que por eso me ha dicho, te lo dije. Porque muchas veces como madre pensamos que esa es nuestra labor, decirle que ya lo sabíamos. Y no, lo que hacemos en ese momento es anular toda capacidad de aprendizaje, porque se queda con lo que le estamos haciendo sentir, que suele ser eso, algo negativo. Vale, eso no lo sabía. Sí que me pasa, por ejemplo, yo voy a contar de mi caso personal. Yo, para los que estéis ahí que no sabéis, las edades de mis hijos son 8, 6 y 4. Uh-huh. En mi caso, la niña está ahora ha cogido como un discurso muy de auto, como de culparse a sí misma. Entonces, cosa que no sé si lo hace por manipulación o porque lo siente de verdad, porque a lo mejor le he hecho la bronca porque ha cogido y ha pegado una pataleta por una tontería. ¿Sí? Y yo cojo y le digo, es que Sandra, estoy harta, si te vas a poner así, no puedo. Y me voy, ¿vale? Uh-huh. Eso es lo que yo estoy haciendo, porque como me quede la mato. Entonces mejor me voy. Y le digo, y cuando se te pase, vienes y hablamos. Uh-huh. ¿Vale? Es lo que yo le digo. Entonces, cuando viene. Es que todo es culpa mía, es que yo soy la mala, es que soy mala persona. Sandra es la que tiene cuatro. Sandra tiene cuatro. Seis. La de medio. Sí. Entonces, yo no sé si es, o sea, claro, en esas situaciones, ¿qué haces? ¿Te vas? ¿Te quedas? ¿Qué haces? Cuando tú estás enfadada y dolida, ¿qué te ayuda? ¿Que se vaya la persona con la que estás hablando? Que te diga, mira, yo contigo no hablo así. No me ayuda. Pero es que si me quedo peor. Vale. Pues lo que hacemos es, cuando un niño nos contesta de esa manera, lo que tenemos que pensar es, si un niño se porta mal, es porque se siente mal. Si no, no se portaría así. Que nos pasa igual a los adultos. Cuando yo me porto mal con mi pareja, es porque me siento mal. A lo mejor le niego un beso, le niego un abrazo, le niego una buena mirada, porque me siento mal. A lo mejor me siento dolida. De repente me había dicho que iba a preparar la cena, no la prepara y me siento mal. Y entonces ya le miro de mala manera o ya no me quiero sentar con él. Los niños exactamente igual. Cuando un niño se porta mal, es porque se siente mal. Y es la manera que tiene de decirnos que se está sintiendo mal, porque no pueden expresar las emociones como los adultos. Entonces, ¿qué hacemos? Si no te puedes quedar porque está perdiendo los papeles, está gritándote o te está pegando, le dices, cariño, mamá, necesita irse. Si tú quieres hablar, dímelo de otra manera. ¿Quieres que te ayude a decírmelo de otra manera? Y te vas. El irte no es malo, si tú se lo has explicado. Malo es cuando ignoramos. No, te voy a hacer caso, así no te voy a hacer caso, porque entonces se siente peor. Siente claro, que encima... eso es lo que siempre habíamos entendido, que ante conductas que no queremos fomentar o que queremos que esto, siempre nos habían dicho, en esos momentos hay que ignorar. Claro, eso tiene mucho que ver con la psicología conductual. La psicología conductual lo que se centra es en la punta del iceberg. Lo que ves la parte de arriba, y tú sabes que un iceberg es más grande por abajo que por arriba. Mm. Entonces, ¿yo qué es lo que veo? Que ha hecho una pataleta, que ha pegado, pero no he visto todo lo que hay debajo, todo lo que a ella le lleva. Mientras yo me quede en la conducta, no estoy trabajando nada de lo que hay debajo y necesito averiguarlo. Necesito saber qué le pasa a mi hija, porque cuando un niño se siente bien, se porta bien. ¿Y qué ocurre además? Que cuando intervenimos en la conducta, normalmente estamos destapados. Lo que has dicho tú es que me darían ganas de matarla. Sí. Entonces, en ese momento es mejor irte. Entonces, mira, mamá se está poniendo muy nerviosa y así no podemos hacer nada bueno. Me voy a sentar, me voy a calmar. Si necesitas, vienes y lo hablamos juntas. Y entonces, además, así permites que tu hija también se calme. Pero cuando los niños están destapados, en plena rabieta, además los 4 años, bueno, tiene 6, con 6 años ya puede hablar y ya se da cuenta. Y de hecho, cuando vuelve ya te lo dice. Lo que ocurre es que en su caso, además, es mediana. Y los medianos suelen ser niños que tienen siempre en la boca la vida es injusta,
siempre me pasa a mí. Son niños que además tienen muy buena empatía, ceden mucho, son muy, muy buenos socialmente, pero tienen esa dificultad y es que sienten que no son ni los mayores ni los pequeños. Ya, Entonces yo están soy los la de en pobres. medio. Sí, yo también. Siempre buscando nuestro ¿Hola? lugar. Ahora sí Ya, te estoy perdí. perdido. Sí, te decía eso, te dice aquí Eli de Educar en Calma que el orden de nacimiento es que Es influye brutal, ¿eh? muchísimo. Yo soy la de en medio y todo lo que has dicho tú, Tal cual. tal cual, tal cual. Tal cual. Pero luego eres la que te has resuelto la vida, a lo mejor la más También. sociable, la más, más También. divertida. Y también les cuesta más gestionar las emociones. Yo también soy de en medio y nos cuesta más porque sentimos todo como más grande. O sea, más Sí. dolor, más pena, más rabia, más llanto. Entonces, ella, tu hija, necesita muchísimo, muchísimo cariño. Necesita mucho sentir que pertenece y que le des su lugar. Porque el mayor lo tiene porque es el mayor y el pequeñín lo tiene porque es el pequeño. Pero ella está ahí como en tierra de nadie. Tiene que buscar su sitio. Claro, yo, o sea, yo generalmente un poco también siguiendo ese pensamiento, se lo digo muchas veces, les digo a ellos, Juan, tú eres mi primer bebé. A Sandra le digo, tú eres mi niña, mi única niña. Y al pequeño le digo, tú eres mi último bebé. Les intento dar a cada uno como una pos un lugar que ellos puedan más o menos visualizar, Añádele a pero Sandra lo de bebé también. Ya que le añades bebé a los otros, añádele a ver cómo le puedes meter tu niña bebé. Yo, por ya. ejemplo, en mi caso yo tengo tres niños, son tres varones, de 11, de 9 y de 6, y los tres son chicos. Y claro, yo lo que les digo es que es mi único Rubén, mi único Alonso y mi único Hugo. Son mis Hugos preferidos, Alonso. O sea, todos son únicos y diferentes. Y el Claro. mejor regalo que le puedes hacer es precisamente quererla por cómo es. A cada Sí. uno aceptarlo por cómo es. No, claro, yo, o sea, una cosa que le pasa a ella es que la gestión de emociones le cuesta mucho, no sé si es por ser mediana o por su carácter, tiene Por muchísimo la edad. carácter. Muchísimo carácter, cosa que me alegra un montón, pero claro, ahora lo estoy sufriendo yo. Entonces, lo que a mí me está costando es no entrar al trapo con ella. ¿Sabes? Claro. Porque aguanta, 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 pero a la quinta que ya se tira al suelo y empieza a agarrárseme a las piernas y empieza, ¿qué hago ahí? En tu caso, además, es que es chica y las chicas chocan más con las madres. Entonces, te cuesta más. Yo, por Sí, porque ejemplo. además todo lo que yo diga es no. De primeras, no. Es como, ¿pero por qué? Claro, tu hija está en la meta que nosotros decimos en disciplina positiva de poder. Lo que está sintiendo es que está recibiendo muchas órdenes que no tiene opción y que necesita sentir que pertenece y que ella tiene algo que aportar. Entonces. Lo que más te va a ayudar con Sandra es que le preguntes, Sandra, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitarías que hiciera mamá? Y si, por ejemplo, le pides algo, en vez de darle una orden, pedírselo, preguntarle, vale, ¿qué querrías hacer ahora? No, eso no significa que se lo vayas a dar, pero significa que la vas a escuchar y que vas a tener en cuenta lo que ella necesita. Y luego lo vas a negociar con ella porque además tiene 6 años y ya puedes llegar a acuerdos. Entonces le puedes decir, por ejemplo, Sandra, a dormir, y te puede decir, no quiero. Vale, ¿qué querrías hacer ahora? Son las 10 de la noche. ¿A qué hora te parecería bien que fuéramos? ¿Qué te gustaría hacer? A lo mejor necesita estar un ratito más contigo, igual necesita un cuento, igual no ha pasado mucho tiempo en casa y no habéis tenido ninguna actividad juntas. Y es su manera de decirte, bueno, quiero hacer algo contigo, necesito, tengo alguna necesidad no cubierta. Ya, vale. Y ahora con el tema del cole online, mira, la he pillado metiéndose en YouTube. Bueno, en caso es que la tengo justo delante. En La caso está del viendo. cole online que no se quieren conectar, Sí. que no quieren hacer las tareas, que es una lucha continua para los padres de conectarlos y venga, que tienes que entrar en clase, pendientes de que no se salgan, porque ya he pillado varias veces a ambos, a los mayores, saliéndose de la clase antes. ¿Cómo se podría A ver, evitar eso? ¿Cómo lo podemos evitar?
A ver, evitarlo va a ser difícil, porque esto depende de ellos. Quiero decir, solo lo puedes evitar si tú estás ahí con ellos, no te mueves de estar con ellos y les obligas a estar ahí. Es lo único que vas a conseguir. Pero claro, que consigas eso no está permitiendo que consigas realmente lo que quieres, y es que aprendan, que entiendan que tienen que estar ahí, qué es lo Sí. que les toca por su edad. Entonces tienes que hablarlo con ellos. Chicos, tenemos un problema. Estamos en época escolar. Yo sé que es difícil para vosotros y eso es verdad, que hay que reconocerlo, porque para ellos el ir al colegio era un aliciente porque estaban con sus amigos. A ellos las pantallas no les llena como un adulto. Yo me voy a comer a un restaurante y para mí lo mejor es la sobremesa. Para un niño no, porque eso de hablar, fíjate ahora que con la nueva normativa y las fases han abierto las terrazas, pero no han abierto los parques. Ya. Entonces, dicen, se juntan dos adultos, se ponen a hablar, mantienen más o menos el metro o metro y medio, y en los niños es no, no, no os podéis acercar. Es que ellos se relacionan jugando, se relacionan tocándose. Entonces, no Ya. estamos teniendo en cuenta las necesidades de la infancia. Entonces, si tienen que conectarse, tienes que hablarlo con ellos. El de 4, lógicamente, pues es pequeño y entendemos que el No, aprendizaje. él tiene 15 minutos al día Y ya. y que es para verse con sus Y ya amigos al está. final, que Pues es. con los mayores es llegar a acuerdos y es hablarlo y es transmitirles la importancia que tiene. Chicos, ahora mismo no son vacaciones, es cole. Tenéis horario de tal hora es esto, y hacer una rutina. Cuando acabe esto, vais a tener vuestro tiempo de jugar. ¿Qué tenéis que tener preparado para la clase? Esto y esto, pues vamos a tenerlo preparado. ¿Cuál es la dificultad que tienes? ¿Por qué te cansa? ¿Qué es lo que no te gusta? Y ver un poco, pues que estén lo más cómodo posible, que tengan su espacio, que tengan las menos distracciones posibles, y luego sí que ayuda mucho. Lo que pasa es que esta es la dificultad de teletrabajar, que los padres podamos involucrarnos, que estemos ahí, aunque sea, pues yo estoy leyendo mi libro o estoy preparando un post o lo que esté haciendo, y que ellos estén también al lado, que vean que ese es el momento de trabajo de todos. Vale, y una pregunta, el tema de castigos, porque yo soy muy de castigar, pero castigo, pues por ejemplo, ayer Sandra, o sea, no es siempre Sandra, Sandra es muy buena, ¿eh? Lo que pasa es que da la casualidad que ayer en la Ella. cama elástica se enfadó con su hermano pequeño de 4 años y cuando el hermano pequeño se estaba subiendo ya en la parte de arriba, le metió un empujón y lo tiró al suelo. Entonces, claro, cuando hice eso le dije yo, vale, pues tú hoy no saltas en la cama elástica. O sea, tiene que haber unas consecuencias. O sea, yo creo que es muy interesante, bueno, interesante e importante que los niños entiendan que todo lo que ellos hacen tiene unas consecuencias y además sobre ellos. De manera colateral puede tener consecuencias sobre otros, pero sobre todo ellos van a sufrir las consecuencias. Entonces, ¿cómo se podría castigar a un niño por no hacer las tareas o porque se sale de la clase antes o Vale, eso? esto da para dos directos. Castigar o no castigar. Cuando tú castigas, ¿qué es lo que quieres conseguir? Que no se repita eso. Cuando castigas, lo que estás haciendo es enfocarte en algo que ocurrió en el pasado, pero no te estás enfocando en evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. Es decir, tu hija, en este caso, ha empujado a su hermano. Entonces, lo que ella aprende es que si tú empujas a tu hermano, recibes algo a cambio. Esa es la consecuencia. Y lo que recibo es el rechazo de mamá, el que no me quiera, el sentirme excluida, el no pertenezco. ¿Qué es lo que tengo que hacer la próxima vez? Pues empujar a mi hermano cuando no me vean. O a lo mejor no le tengo que empujar, pero a lo mejor le rechazo. A lo mejor le tengo que mirar mal, porque todo es culpa de él. No entiendo que yo he empujado a mi hermano porque nadie se ha dado cuenta. Esto es lo de la punta del iceberg. ¿Por qué le ha empujado? ¿Qué había antes para que ella llegara a empujar? Piensa que esto es como un volcán. Cuando tú ves un volcán, ves la erupción, ves que sale la lava, pero todo lo que se está fraguando dentro no lo estamos viendo. Muchas de las dificultades de las relaciones entre los hermanos tienen que ver por eso, porque los padres no estamos entendiendo lo que hay debajo y lo que ha provocado eso. Y mientras eso no lo trabajemos, las relaciones entre los hermanos van a ir a peor, porque quizás Sandra aprenda ahora que no tiene que empujar al hermano porque tú te enfadas. Pero ella lo que siente es culpa, resentimiento, Claro, revancha. ahí fue cuando vino y me dice, es que es culpa mía todo, es que soy mala persona. Y yo, no, Claro. no eres mala persona, es que no te has dado cuenta de lo que podía haber pasado. Claro. Pero claro, Pero o sea, fíjate. yo soy de la opinión de que si una vez dices, estás castigada, ya no le voy a levantar. Me decía, levántame el castigo, y yo que no, porque si no, luego ya les digo cosas y no se creen que las voy a hacer. Claro, Entonces yo ya. yo uso mucho la frase, si lo dices, dilo en serio. Y si lo dices en serio, cúmplelo. No cumples. Entonces, claro, ya lo has dicho, lo tienes que cumplir. Pero también es un aprendizaje muy bueno para nuestros hijos,
que nosotros recapacitemos y nos demos cuenta que nos hemos equivocado, porque aprenden un montón con eso, porque luego decimos, uy, qué testaruda es, qué cabezona es, qué inflexible. Bueno, pues esto es lo mismo, vale, llevas razón, mamá se ha equivocado, te he puesto el castigo que no te tenía que poner. ¿Qué ha pasado? Cuéntame qué ha ocurrido. ¿Tú cómo te has sentido? ¿Tú crees que tienes...? Porque ¿qué vas a conseguir con eso? Que no vuelva a empujar a su hermano entendiendo por qué no le puede empujar. Mientras que de la otra manera no le va a volver a empujar, pero no sabes por qué. Ni siquiera claro. Ella lo sabe. De hecho, le preguntas a muchos niños por qué te han castigado y te dicen no sé. Solo saben lo que sí sintieron. Ya, es verdad. Entonces, las consecuencias, cuando tú, por ejemplo, coges unas gafas y te las quitas y las tiras al suelo, la consecuencia es que se rompen, porque son delicadas y son de cristal. Eso es una consecuencia natural. Pero ponerle un castigo, decirle a tu hija, como has pegado a tu hermano, ya no puedes ver los dibujos, eso no es una consecuencia, es un castigo. Entonces, para que una consecuencia sea lógica, que sería como la alternativa a enfocarnos en soluciones, que lo ideal es buscar siempre una solución para que no vuelva a ocurrir, pero si quieres que sea una consecuencia lógica, tienes que haberlo avisado. Por ejemplo, con el tema de los deberes. Chicos, hay que hacer los deberes todos los días, hay que ponerse con las conferencias todos los días. ¿Qué vamos a hacer si nos ponéis? Y entonces los niños te dicen, bueno, pues como para conectarnos tenemos que estar una hora y no hemos estado una hora porque nos hemos quitado, pues vamos a tener media hora menos de poder jugar con la tablet luego. Eso sería una consecuencia lógica porque está relacionado, es razonable porque lo habéis hablado con anterioridad y es respetuoso. Eso sí es una consecuencia lógica y ahí tus hijos sí aprenden. O sea, ¿vale? Que es como poner la consecuencia con ellos. Es decir, si no habéis hecho la tarea... Eso es. Y es como que ellos sepan lo que va a ocurrir. Porque el problema del castigo es que normalmente lo hacemos cuando estamos destapados, cuando estamos ya estamos enfadadas y es que decimos, ¿le has pegado a tu hermano? Pues castigado a tu habitación. Es lo primero que nos sale. Por eso te decía que es muy conductual y esto tiene mucho que ver con la época de Supernanny, de si el niño se porta mal... Y interviene en el momento. El problema es que cuando lo hacemos en el momento estamos enfadados. Y cuando estamos enfadados, y esto es neurociencia, el cerebro está desconectado, con lo cual no hay enfoque en soluciones, no hay razonamiento, no hay lógica, solo hay emoción. No sé si me oyes. Perdón, ahora. Se ha perdido. Sí. Nada, pues eso, te decía que lo que estamos viendo es que la hermana le ha pegado al hermano. Y entonces en ese momento lo que nos sale es castigar, porque no tenemos otra herramienta. Y lo que nosotros queremos es que entienda que eso no lo puede hacer, que no puede resolver sus enfados con una situación descontrolada. Y es lo que le estamos demostrando al descontrolarnos. Al castigarlo. Claro. Uy, ya, es que yo me descontrolo muchas veces. O sea, todo el mundo me dice, qué dulce eres, qué simpática. Pues es que si le preguntases eso a mis hijos, que soy una loca pegando gritos todo el día, y mis sobrinos que me tienen un miedo... Pero bueno, que si no... Porque serás puro temperamento, serás bueno, muy temperamental. Bueno, soy muy... he sido siempre como muy germánica y con un orden y no soy inflexible, pero quiero decir, pues a la hora de comer se come bien, uno se sienta correctamente, tal, no sé qué, y son normas que hay que cumplir. Entonces... Mira, te voy a poner... No sé si has leído a Carlos González, ¿te suena? Carlos González tiene un libro que se llama Bésame Mucho, es pediatra... Me suena el Bésame Mucho. Tiene muchas conferencias y en una de ellas cuenta una cosa que a mí me gusta mucho y es que cuando un policía te pone una multa, es amable y firme. Señora, usted ha aparcado donde no debía, le voy a poner una multa. Sin embargo, los padres, cuando les pedimos a los niños que recojan o que coman, lo hacemos de manera irrespetuosa. Haz el favor de comer y punto. Y te lo estoy diciendo yo porque te lo digo. Y esto no se negocia, ¿no? Sin embargo, el policía te lo dice amablemente y no le perdemos autoridad. A veces el policía le decimos, no, mire, es que voy a aparcar un segundito porque es que iba al cole y no tenía... Y te dice, ah, vale, no pasa nada. En ese caso, aparque. Y no le perdemos autoridad porque sea flexible. Sin embargo, los padres pensamos, no me puedo doblegar. Y no escuchamos a los niños. Mira, mamá, es que estaba poniendo la última pieza del Lego y en cuanto acabe... Y sin embargo, vamos, así súper rápido, recoge porque tienes que recoger, porque esto es lo que te toca, ¿no? Y es más, ¿qué pasa? ¿Qué hace un policía? Te dice, si usted tiene alguna queja, aquí se puede quejar y te dejan que te quejes, ¿no? Te dejan que pongas una reclamación. Y a los niños que le decimos, y sin rechistar, ¿eh? Ni se te ocurra ponerme esa cara. O sea, fíjate, no les dejamos a los y pobres. Y como lo hagas llorando, me enfado. Eso. Y encima te vas a enfadar, vamos, lo que faltaba. O sea, no les dejamos ni eso. Ni... Ya, entonces, es claro. Verdad, es mortal. Es que estoy, veo que hago muchas cosas mal. Entonces, si por ejemplo, en el caso de
quiero que recojan el cuarto de juegos porque lo han dejado hecho un desastre, lleno de juguetes por el suelo, y se lo pido no solo una, sino dos, hasta tres veces, y no me hacen ni puñetero caso. A la cuarta ya me enfado y pego el grito. Y ahí ya sí te hacen caso. Y ahí me hacen caso corriendo. Claro. Pero claro, ¿cómo hago para que a la primera me hagan caso? Vale, pues puedes hacer un curso de magia, porque yo creo que ningún padre consigue que a la primera le hagan caso a sus hijos. O sea que enhorabuena, porque tienes niños que saben lo que quieren y eso les va a servir mucho en el futuro. Vale. ¿Qué puedes hacer? Pues si las tres o cuatro veces lo estás diciendo de la misma manera, probar a decirlo de otra. Porque además a los padres nos ocurre mucho que decimos mil veces las cosas esperando resultados diferentes y hacemos siempre lo mismo. Entonces, quizá lo que debemos hacer es empezar a hacer las cosas de otra manera. Me dices, no lo hago bien. Y yo te pregunto, ¿cuántos cursos de madre has hecho? Ninguno. Es que de verdad, aquí nadie nos dice lo complicado que es esto, ¿eh? Nada. Además, los niños pensando, mira qué mono el bebé, y no nos damos cuenta que es que desde bebé ya hay que ir empezando a educar. Sí, y estamos como eso, en pañales, nosotras. Es tremendo. Porque luego llegas a la adolescencia, que me pasa a mí mucho cuando vienen padres de adolescentes y me dicen, ya, ¿qué hago? No tengo nada que quitarle. Le he quitado la Play, le he quitado los amigos, le he dicho que ya no sale. Y me dice, me da igual. ¿Qué le quito? Y claro, a un niño de 3 años, si no se quiere bañar, haces así y lo metes en la bañera. Pero a uno de 15, ¿cómo lo metes en la bañera? Es cuando más necesitas que se bañe. Claro. Entonces, lo que tú dices, esto hay que empezarlo desde que son pequeños. Pero claro, hay que empezar por nosotros. Es que hoy día tienes un curso para todo. Y sin embargo, tú das a luz y te dicen enhorabuena y suerte. Y ahí te vas con tu bebé. Y claro, vas a la pediatra y la pediatra te dice, tiene cólicos, tiene no sé qué, pero cuando el niño te dice, no quiero, no me voy a acostar, no recojo, dices, ¿y a quién le pregunto? ¿Dónde voy? Y encima, ¿qué está pasando? Que estamos aplicando las herramientas que aplicaron con nosotros nuestros padres. Esto se hace así porque es lo que había y ellos ni se sentían culpables porque no había otra cosa, es que era lo que había. Pero es que la sociedad ha cambiado. Tú piensa que cuando en mi época, yo tengo 46 años, el respeto del padre, de la mujer al marido, era muy grande. No se veía que discutieran. Yo discuto con mi marido. Entonces, el respeto ellos no lo ven igual. La confianza que yo tengo con mis hijos no es como la que tenían mis padres conmigo. Mis hijos me han visto desnuda, han visto a su padre. Yo no recuerdo a mi padre. Entonces, esa confianza también hace que ellos luego se permitan el lujo de decirte pesada, tonta. Y ahí yo como madre le tengo que decir, cariño, háblame bien, que yo te hablo bien. Y ya está. Y así es como le estoy enseñando. Claro, yo por ejemplo, bueno, ellos no se atreven ni por asomo a hablarme mal. O sea, no se atreven porque, bueno, pues porque saben que no les turro, pero sí que un grito detrás. No les grito porque les hablo muy, muy seria y simplemente le digo, a mí no me vuelvas a hablar así. Me respetas que soy tu madre. O sea, en eso yo creo que soy como los antiguos, ¿no? Sí, porque hay más miedo, o sea, esto cuando dicen, es que a mí mi padre, solo con solo mirarme, yo ya me cuadraba. Pero claro, ¿eso era respeto o era miedo? Claro. Entonces, o sea, volvemos a lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo que permitir que si mi hijo está enfadado, me exprese que está enfadado, pero tiene que hacerlo de manera respetuosa. Claro, no es así. Cuando ella o él se monta el pollo, se ponen a llorar o gritan o lo que sea, yo lo que les digo es buenísimo que te enfades, es buenísimo que me lo digas, pero me lo tienes que decir de manera que yo lo entienda, sin gritos y sin lloriqueos. Lloriqueos igual es mala palabra, pero me sale. Y me lo tienes que decir bien. Si me lo dices bien, buscamos una solución. Pero claro, lo que necesitan ellos es saber cómo se dice bien, porque muchas veces creemos que lo saben y es como lo del 100 más 100. Ellos siguen viendo 120. Entonces, piensa que lo que les estamos pidiendo con 4, 6 y 8 años son habilidades propias de un cerebro totalmente desarrollado, que un cerebro totalmente desarrollado está en torno a los 25 años. Y estamos hablando de las funciones ejecutivas. Cuando se desarrolla totalmente el cerebro, que es en torno a los 25 años, estamos hablando ya de que hay lógica, hay razonamiento, hay enfoque en soluciones. Entonces los niños están aprendiendo. Por eso muchas veces nos parece gracioso cuando no entienden algo, nos reímos, decimos, uy, si ha entendido esto. Pero es que les pasa con todo. Y luego, además, ¿cómo ven ellos el mundo si les llegan las cosas a esta altura? Ya. La visión espacial hace muchísimo, ¿no? ¿Cuántas veces les decimos, lávate los dientes, ponte el pijama, métete en la cama,
coloca tus peluches y están como agobiados con tantas instrucciones y a nosotros nos sale de carrerilla. Entonces, todo eso, ¿cómo lo aprenden? Modelándolo nosotros. Entonces, cariño, estás enfadada y me parece bien que estés enfadada, que expreses que estás enfadada y vamos a ver cómo tienes que expresar ese enfado. Y entonces, recurro a los cuentos, recurro pues a arrugar un papel, escribe todo lo enfadada que estés, vamos a hacer una botella de la calma, todo lo que a ella le ayude. Una botella de la calma, que es que igual me viene a mí. Sí, además, fíjate, hablamos del tiempo fuera positivo y hablamos del rincón de la calma, ¿vale? Lo primero que hacemos en los talleres es explicar cómo funciona el cerebro. Lo explicamos de una manera muy sencillita para que los niños lo entiendan y lo entendamos los padres. Porque si los niños saben que el cerebro funciona... ¿Has visto la película del revés, de Inside Out? Sí, sí. Vale, pues está basado en el cerebro límbico, en el cerebro emocional. Nuestros niños normalmente funcionan con esa parte del cerebro. Por eso se enfadan, lloriquean, hacen rabietas. Toda la parte racional que tenemos nosotros que decimos, jolín, es que míralo, es que no se da cuenta que es verano y no puede ir con chanclas. No, no se da cuenta. Entonces yo que soy la adulta, Pero ¿qué a tengo mí, que hacer? que el otro día me lloraba porque le había quitado el edredón y yo, es que te va a entrar un sarampión, hija, es que no puedes poner el edredón. Bueno, pues llorando y yo, bueno, lo vemos mañana, lo vemos mañana. Y al día siguiente por la mañana se levantó y me dijo, mamá, he dormido bien, no está tan mal. Claro, es necesario que ellos aprendan, por ejemplo, eso sí sería una consecuencia, ¿no? El que ellos experimenten las consecuencias de sus decisiones. Tú como madre tienes que valorar qué consecuencias sí puedes permitir porque no son dañinas para su salud y cuáles no. Entonces, por ejemplo, permitirle que duerma una noche con el edredón, que sabes que va a pasar calor, pues se lo permites y al día siguiente ella ya se ha dado cuenta. Esto, por ejemplo... Están preguntando por la película del revés. Ah, del revés, sí. Inside Out es en inglés. Y esa es, habla de la gestión de las emociones, de pues eso, donde están normalmente nuestros hijos con esas edades, ya te digo, hasta los 25 años. Entonces, saber eso nos va a permitir entender muchos de los comportamientos de los niños. Cuando les decimos, no me lo pidas lloriqueando, es que no saben pedirlo de otra manera. Y lo que nos sale a los padres siempre es cómo no lo tienen que hacer. Y nos cuesta más cómo se lo tienen que hacer. Por eso siempre decimos, eso no se toca. Pero no le decimos lo que sí puede tocar. Eso nos cuesta mucho. Entonces, claro. O sea, como, sí, hablarlo en positivo. O sea, poner el lado positivo. Yo, por ejemplo, una cosa que se me había grabado era decirle, no te portes mal. En vez de decirle eso, le decía, pórtate bien. O sea, simplemente portarse bien. Por el mal, porque me parecía que era menos... ¿Y qué es portarse bien, Eugenia? Bueno, pues obedecer cuando tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, lavarse los dientes, no montar pollos, no... O sea, a mí es una cosa que me da muchísimo miedo, sobre todo en la niña, es que no quiero que me oiga, la niña es la adolescencia, porque lo que yo veo es que si ya así con 6 años es tan dura y tan de mucho carácter y tal... ¿Cómo voy a afrontar esa adolescencia? Porque ahora no me habla mal porque no se atreve, porque sabe que como me hable mal, la voy a mirar mal. Y ella... le va a doler. Sí. Les duele mucho. Sí, entonces, bueno, y porque sabe que me enfado. Y ella tiene mucho miedo que yo me enfade. No quiere que me enfade nunca. No quiere. Además, no quiero que te enfades, no quiero que te enfades, no quiero que te enfades. Y yo, Sandra, pues para lo que estás haciendo. Pero es que no quiero que te enfades, quiero que yo te lo digo. Pues para lo que estás haciendo. Se lo digo muy tranquila, pero es que no quiero no que puede, te enfades. No puede porque está ya con el cerebro emocional. Sí. Tú estás desde el cerebro racional, le estás diciendo, venga, pues para. Es como cuando le decimos, venga, si recoges tus juguetes, no los tiro. Y ellos empiezan a llorar. Que si los recoges, no los tiro, ya no te pueden entender. Porque están en pleno cerebro emocional. Ahí no hay razonamiento, no hay lógica. Esto es neurociencia. Hay un libro muy bueno que yo recomiendo, que es El cerebro del niño, de Daniel Siegel, porque explica de manera muy sencillita esto que te estoy contando del cerebro. Y nos permite entender cómo relacionarnos con los niños para que nos obedezcan y nos entiendan. Porque fíjate lo que dices, te da miedo la adolescencia, quieres que obedezca, pero si le enseñas a obedecer, ¿cómo le vas a enseñar a que de mayor, cuando sea adolescente, no haga lo que le digan los demás? Entonces, bueno, lo que digan los demás y que eso, y que tenga un criterio propio. Y que, claro, ¿cómo afrontamos? Pues mira, hay una cosa clara. Que hay mucha gente que quiere hablar de adolescencia. Claro, hay una cosa clarísima. Todo lo que no trabajes ahora, no se va a despertar tu hija con 15 años y te va a decir, uy mamá, hoy sí que tengo criterio.
¡Uy, qué empática soy! No, eso tienes que trabajarlo ahora. Y entonces es lo que tú has dicho, nos lo ponen muy difícil porque ahora lo que queremos es que sean obedientes, ¿vale? Porque es lo que nos hace la vida más fácil. Pero en el fondo les estamos mandando mensajes contradictorios, les estamos diciendo, ¡uy, una manifestación el Día de la Mujer! Sí, es que hay que ir y no dejar que te quiten tus derechos. Y lo están viendo. Están viendo que les estamos diciendo que para un trabajo hay que tener don de gentes, hay que ser creativo, hay que saber trabajar en equipo. Y sin embargo, no contamos con su opinión, le decimos que hagan lo que nosotras decimos. Entonces, ¿cuándo van a empezar a practicar todas esas habilidades? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que lavarte los dientes? Sandra, después de comer hay que lavarse los dientes. Y esto no es negociable. ¿Quieres hacerlo ahora o cuando te hayas puesto el pijama? Y entonces ella ya elige entre dos opciones limitadas. ¿Para qué? Para que no sienta que todo son órdenes, porque hay que tener en cuenta también a los niños. Y hay que tener en cuenta que continuamente les estamos mandando órdenes. Imagínate eso, que te levantas por la mañana y te dicen, haz tu cama, vístete, lávate los dientes, desayuna, prepárate la mochila, enciende el ordenador, siéntate ahí, haz un pis, vuelve otra vez, recoge tus juguetes. Estás deseando decir, no quiero más, me bajo de la vida porque no aguanto. ¿Cuándo va a empezar tu hija a decir lo que quiere? ¿Cuándo va a empezar a practicar las habilidades de tener criterio propio? Ya. Tiene que empezar ahora. Entonces, ahora es cuando, con 4 años, con 6 años, además 6 años te digo, es una edad preciosa, puedes hablar muchísimo con ella. Sí, cariño. Ya estoy empezando a hablar, pero claro, también es verdad, es que ya te digo que es como muy, y ya viene con la pena esta, como para intentar que yo deje de estar enfadada, es que todo es culpa mía, es que no debería haberlo hecho, y te viene con un drama, pero de verdad que yo creo que tiene que ser actriz, porque es que lo hace como para... O sea, es que todo es culpa mía porque yo soy idiota, porque no sé cuánto. Y es como, no digas eso. O sea, no tiene nada que ver con eso, ni es tu culpa ni es nada. Simplemente tenemos que aprender a gestionar la situación de otra manera. Una cosa que te va a ayudar mucho es, en vez de negarle lo que estás sintiendo, porque es algo que hacemos mucho los padres, el no estás enfadada, no es para tanto, o te dice, es que conmigo no juegas nunca, no, eso no es verdad, siempre juego contigo. En vez de decir eso, es mejor conectar y decirle, vale, eso es lo que sientes, cuéntame, ¿por qué lo sientes así? Entonces que te lo pueda expresar, o recurrir al humor, ay, si es que es verdad, soy la peor madre del mundo, qué mala suerte has tenido, hija mía, con esta madre. Entonces se va a dar cuenta que está exagerando, si es que está exagerando. Pero lo que está claro es que cuando un niño te está transmitiendo esto... Ay, ¿me oyes? ¿Sí? ¿Qué tal? Ahora sí. Ahora, que nos hemos congelado. No, te decía que independientemente de que vaya a ser actriz... ay, pierdo otra vez. Ahora. ¿Me oyes? Sí, te oigo. ¿Sí? Digo que independientemente de que vaya a ser actriz, ella necesita su lugar en la familia. El lugar del mediano es el lugar más difícil, y el del mayor también, ¿eh? Sí, bueno, yo le meto mucha caña también de que tienes que cuidar de tus niños, le meto mucha responsabilidad, que creo que igual me paso, pero hay momentos en los que, pues al final, mi marido no está casi nunca, entonces... como que necesito un poco, ¿sabes? Llevo toda la carga familiar y a veces pues me estreso, y cuando me estreso pues o sea, recurro a Juan, por favor, ocúpate de que tu hermano haga tal, porque yo estoy haciendo otra cosa, ¿sabes? Un poco, pero bueno. Y entonces, adolescentes que están preguntando mucho, ¿cómo conseguimos que adolescentes que ya más o menos tienen una autonomía en educación y académica, que ellos llevan supuestamente su ritmo adelante solos, cómo hacer que lo sigan haciendo desde casa? Porque claro, o sea, un adolescente, yo no sé cómo serán ahora, pero en mi caso yo era de las más vagas de mi clase. Entonces, mi madre preguntaba, ¿has hecho la tarea? Y yo, sí, claro. Ella no me comprobaba nada, ella confiaba en mí plenamente. Yo llegaba al colegio y estoy hablando. Eras del tipo adolescente sumisa, que se llama. O sea, todo, ¿has hecho la cama? Sí, has hecho la cama. Y luego te ibas y no habías...
¡Uy! ¡Hola! Hola. Soy Diana. ¿Cómo te llamas? Juan. Hola, Juan, encantada. ¿Estáis jugando? No. ¿No? ¿Sabes de qué? Acabo de venir del restaurante. Ok, bien. Hola, ¿qué tal? El de 4 y el de 8. Y el de 8. Oye, que estoy hablando con mamá. Vamos, iros para allá. Que estoy... No, gorda, aquí no. Venga, venga, iros para allá. ¡Mua! Venga. Iros para allá, ya. Ya, aquí ya, ya han venido todos a hacer la vuelta. Venga, Sandra. Y esta es la de 6. Ay, pero si eras... Hola, Sandra. Hola. ¿Sabes que estoy hablando con mamá? Sí, vamos a hablar, terminamos de hablar y ahora os veo, ¿vale? ¿Sabes qué me dice mamá, Sandra? ¿Qué? Que te quiere mucho. Sí. Mucho, mucho. Sí, ¿tú sí. Solo sabes? ¿Lo sabes? Sí. ¿Sí? Venga, corre. Que, bueno, entonces, en mi caso sí, yo era como un poco... Gorda, cierra la puerta, porfi, ¿vale? Gracias. No me olvide mañana, venga. Cierra. Cierra, gorda. Venga. Venga. Sandra, por favor, estoy hablando. Ya. Me pongo seria y ya. Sabe que tiene que irse. Claro, los niños necesitan sentir que pertenecen y a veces cuando los padres les pedimos que se vayan, es cuando más quieren quedarse. Entonces funciona más decirles que se queden si quieren y después se van. O sea, es que no falla nunca. O sea, es como cuando te piden, ¿juegas conmigo? Y les decimos, ay, es que no puedo, espera un segundo. Tú coges y le dices, ay, voy. Empiezas y a los 5 minutos se olvida de ti, ya no te necesita. Porque se queda tranquilo, porque sabe que puede contar con mamá cuando la necesite. Mientras que cuando estamos diciéndole, no, ahora, siguen insistiendo. Entonces, es mejor, si quieren estar, les digas, ¿quieres estar aquí con mamá? ¿Quieres dibujar conmigo? ¿Quieres ver lo que estamos haciendo? Y a los 5 minutos se aburren y se van. Ya, sí, eso lo hago. Bueno, y entonces, volviendo al tema de adolescentes. Eso. A ver, pues te decía que normalmente, no sé si sabes que los expertos dicen que la adolescencia empieza ahora a los 9 años. Entonces, sí. Tengo una prima mía que acaba de oírlo y ha dicho, perdón, me quedo. Sí, pero tengo otra buena noticia que darte. Bueno, tengo dos. Una, que dura entre 5 y 5 años y medio, ¿vale? Que el pico más alto suele ser en torno a los tercero o cuarto de la ESO y que, igual que viene, se va. Es decir, que se acaba. Y esa es la buena noticia. La adolescencia se acaba. Entonces, lo más importante, que es la etapa más bonita de la vida, y si la afrontas así, lo va a ser. El problema es que tenemos muchos mitos sobre la adolescencia y nos dicen que es horrible, igual que los partos son horribles, los embarazos son horribles, y cuando tienes un hijo adolescente, pues te esperas lo peor. Vale, pero entonces, si tienes un hijo adolescente que no quiere hacer la tarea, por lo que me dices, mi hijo mayor va a entrar en la adolescencia el año que viene. Y entonces, que no quiere hacer la tarea, que empieza a hablarte mal, que empieza a contestarte... Uh-huh. ¿Cómo arreglas eso con disciplina positiva? Porque lo que a mí me dan ganas es de meterle un guantazo. Claro. Lo que pasa es que en cuanto le pegas el guantazo, luego te sientes tú mal. Y entonces dices, qué mala madre soy, si lo llego a saber, para eso no soy yo madre, yo no lo sé hacer bien, no valgo, y no te sirve para nada. No, ya sé que no sirve para nada, pero claro, es como mi instinto, no sé. ¿Cómo lo hago? Es la herramienta que tienes porque no tienes otra. Pues, ¿qué es lo que haces? Conectar. Conectar y entender que la adolescencia es la etapa más bonita de la vida, que es un proceso de cambio importantísimo y que ellos lo pasan muy mal porque tienen un sitio muy difícil, no son ni niños ni son adultos. Están notando muchísimos cambios a nivel corporal, pero también a nivel cerebral. Se producen muchísimos cambios, se producen nuevas conexiones sinápticas y eso les hace que vayan pues, como un coche de carreras. No son conscientes del peligro, no son conscientes de las obligaciones, les cambia hasta el ritmo de sueño, o sea, son... por la noche están más activos y por la mañana tienen mucho sueño, con lo cual, si yo eso como madre no lo sé, la adolescencia va a ser una tortura. Si yo lo entiendo y soy capaz de entenderlo, yo le podría decir a mi hijo, cariño, cuando llegas ahora, yo sé que tu cuerpo te está cambiando y te pide dormir menos y tienes que dormir más. Entonces vamos a planificarnos y es que yo no sé qué, ya, cariño, lo sé y hay que dormir. Entonces,
no quieres estudiar porque no te interesan los estudios. Yo sé que no te interesan y es lo que toca ahora. Yo te voy a ayudar, vamos a hacer una rutina, vamos a ver qué es lo que necesitas y cómo, haciendo muchísimos acuerdos. Esto que tú me has dicho de mi hija no quiere que se enfade, pues esto lo mismo con los adolescentes. Los adolescentes quieren que cumplamos nuestros acuerdos, con lo cual nosotros queremos que ellos cumplan los suyos y ya está. Los adolescentes te dicen, es que me dijiste esto, lo tienes que cumplir. Pues esto es lo mismo. Tú me dijiste que ibas a estudiar, lo tienes que cumplir y hacer mucho seguimiento. Pues sí, si no lo cumple, tienes que revisar por qué no lo está cumpliendo. Imagínate, pues no sé qué caso concreto. Tiene que conectarse igual que ahora, en los niños pequeños, pero los mayores. Se tiene que conectar y está pasando. ¿Vale? Pues hay que hablar con él y decirle, mira, estás en este curso, ¿quieres acabar el curso? ¿No lo quieres acabar? Y tener una conversación con él. Ahora lo que te toca es esto. ¿Qué es lo que a ti te apetece hacer? A mí solo me apetece estar con la Play. Vale, para estar con la Play también tienes que estar con los deberes. Tienes tanto tiempo de Play, tanto tiempo de deberes. Tú verás lo que quieres. Si no hay Play, no hay deberes. Tendrás que ver cómo te organizas. Yo te ayudo. Y que entienda que igual que tiene derechos, tiene obligaciones. Y los tiene que cumplir porque vive en familia. O sea, que la teoría, o sea, lo pongo así un poco, la teoría sería hacer un acuerdo de tú tienes estas obligaciones y luego tendrás estos derechos, entre comillas. Claro. Si no cumples obligaciones, esos derechos, fuera. Como por ejemplo, la Play o salir con tus amigos o una hora de móvil o yo qué sé, cosas así. Claro, tenemos que hacerle entender por qué es importante que estudie. Y si no quiere estudiar, tenemos que ver de abajo. Hay muchos casos de chicos que lo que les ocurre es que lo están pasando mal en el colegio. Tú piensas que cuando llegan a la adolescencia les ocurre que los amigos tienen muchísimo peso, muchísima importancia y empiezan con probar el alcohol, fumar y están en situación que no saben si decir que sí, si decir que no. ¿Cómo puedo yo aumentarla? Eso es que la adolescencia es como un momento súper complicado también a nivel sociológico, sí. Porque los niños quieren pertenecer a un grupo de amigos al que hayan elegido lo que sea y querrán adaptarse. Y si la adaptación es fumar lo que sea o claro. Saltarse las clases, pero entonces imagínate en caso, por ejemplo, que imagínate un niño que ha crecido de tal manera que si no hacía lo que querían sus padres le miraban mal. ¿Qué va a hacer cuando llega la adolescencia? A lo mejor no quiere fumar, pero sus amigos le van a mirar mal. Para evitar que le miren mal, a lo mejor fuma. Si además encima no tiene la conexión con sus padres para llegar y podérnoslo contar, está solo, está vendido y solo va a depender de que tenga buenos o malos amigos. Entonces, por eso es tan importante que cuando son pequeños la conexión sea lo primordial. Entonces, vale. Antes de conseguir que me obedezca, tengo que conseguir que me entienda y yo entenderle, ¿vale? Porque a lo mejor yo no estoy entendiendo tampoco a mi hijo. Claro. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de que ya, imagínate que mi caso fuera ya tarde, porque mis hijos ya son adolescentes, por lo que veo el año que viene ya casi, y de repente veo que está juntándose con... Tiene un grupo de amigos que son niños, pues que... problemáticos, que fuman, ¿qué tal? ¿Qué hago? ¿Le prohíbo ver a esos niños? Es peor prohibirle eso. A ver, ocurren dos cosas. Cuando prohibimos, y más en la adolescencia, estamos dejando la puerta abierta para que lo quieran hacer. Todos hemos sido adolescentes y sabíamos lo que hacíamos. Lo que hacíamos era hacerlo a escondidas porque nuestros padres no entendían. Decíamos, estos amigos no me gustan, y nosotros decíamos, ¿qué sabrá mi madre? ¿No? Y íbamos con quien nos daba la gana, con lo cual prohibir no funciona. Lo que funciona es que tú estés informada de lo que va a hacer, porque si estás informada vas a poder intervenir y vas a poder influir de alguna manera. Entonces, nosotros como padres tenemos que educar y habrá momentos en los que no puedas educar y tengas que cuidar. Quizá cuidar signifique, cariño, estás yendo con gente que está consumiendo y no quiero que consumas, no te voy a dejar ir. Y no le dejas ir, porque ahí estás cuidando, a lo mejor no estás educando. Vale. A lo mejor tu hija no sabe si beber alcohol o no beber alcohol. Y llega, y esto ocurre muchas veces, mamá, va a haber una fiesta en casa de una amiga y tú no vas a ir, ¿eh? O sea, que lo sepas que tú no vas. Ni le hemos dado pie a que nos cuente. Es mejor que le digamos, vale, cuéntame, ¿qué idea tienes? No, pues no sé qué hacer, porque si no bebo me van a decir que soy una amargada. Si bebieras, ¿qué pasaría? Pues es que me da miedo, porque igual me sienta mal.
Y entonces, ¿qué es lo que haces? Ayudarle a reforzar su autoestima, porque lo que estamos viendo detrás de todo eso es que son niños que han crecido sin desarrollar esos valores y esas habilidades. Y esa es misión de los padres. No, sí, siempre es una cosa que al final vas a terapia y al final te das cuenta que muchas de las cosas vienen de parte de los padres, no por lo que te haya pasado en el trabajo. Pero, o sea, que generalmente cuando vas a terapia por un tema, la raíz siempre es otra que no tiene nada que ver. Mira, esto es siempre se trabaja la infancia, porque hay una cosa que no sabemos, pero en torno a los 3, 4 y 5 años de vida se toman las decisiones más importantes y son las que conforman nuestra personalidad. El niño con esa edad ya se pregunta, ¿soy bueno, soy malo, el mundo es bueno, el mundo es malo, qué tengo yo que hacer para pertenecer? Entonces, en función de lo que uno interpreta, se forma una creencia y según lo que crees, así decides y actúas. Y eso lo vamos arrastrando con la edad, lo vamos justificando, lo vamos corroborando y llegamos a mayores y decimos, no, es que yo soy, por todo lo que llevo detrás, yo es que soy muy tímida, yo soy muy despistada, yo soy muy torpe, yo soy muy temperamental. Todo eso te lo has creado cuando eras pequeñita, cuando tenías la edad del pequeño que tiene 4 años. Imagínate si con 4 años empiezas a sentar las bases, los pilares de tu casa. ¿Cómo será esa casa de estable? Pues nos pasa que cuando llegamos a adultas y tenemos hijos, volvemos a cuando teníamos 3 años y nos descontrolamos. Y le pegamos gritos a nuestros hijos, luego nos sentimos fatal porque nos falta esa solidez, ese construir la personalidad. Oh, pues me da pena, pero por el directo me temo que se va a acabar, pero yo personalmente me he quedado con muchísimas preguntas. Me gustaría repetirlo, si tú pudieras, la semana que viene, el martes, otra vez. Vale. Si tú puedes, porque yo creo que hay muchas personas que se han quedado con preguntas también y aprovechamos y nos preparamos. Así que yo voy a hacer ahora otra vez lo de las preguntas, porque al final no va a preguntar mucha gente, pero para que los que nos han visto, que ya sepan de qué va un poco el tema, que voy a hacer ahora una story para que se conecten y nos manden las preguntas y así vamos más organizadas en la entrevista. El martes que viene a las 7. Vale. Déjame que diga una cosa, Eugenia, importantísima. Lo estamos haciendo como podemos. Y lo estamos haciendo muy bien, ¿vale? Ya has visto los besos y los abrazos que te dan tus hijos. Somos los mayores influencers para nuestros hijos. Total. Y el primer like que tenemos que recibir es el de ellos. Nada de culpa, al revés. Yo soy la adulta y me hago responsable y voy a empezar a informarme para hacer las cosas de otra manera, pero sobre todo quedarnos con que hay muchas cosas que ya lo estamos haciendo bien. Les estamos atendiendo, les estamos dando cariño, les estamos cuidando. O sea, hay muchas cosas que sí que las hacemos bien sin tener ni siquiera formación. Ya, no, totalmente. Bueno, pues el martes que viene a las 7. Nos vemos. Un beso fuerte, Diana. Cuídate. Hasta luego.